Hace más de 50 años le escuché decir a mi padre que en este castillo vivía la princesa más bella del mundo. La rusa de Baracoa se llamaba Magdalena Menacé Robenskaya. Es que no puede concebirse la historia de nuestra ciudad si no está insertada en esa misma historia ese personaje, ese carisma que fue la rusa de Baracoa. Y Baracoa completo la admiraba, siempre se sentía mucho respeto y admiración por ella, por su belleza, porque era muy linda. La rusa también ha sido un elemento de inspiración, de motivación para pintores, para poetas, para escritores. Porque se identifica con la identidad baracoesa. La rusa tiene su escenario esencial en esta ciudad. Y hoy Baracoa se siente orgulloso de haber cobijado en su seno a esta enigmática mujer, a esta bellísima mujer, y tanto que el pueblo la llamó Mima. Porque ella viene aquí con su esposo Alberto Menacé y llega a estas tierras embrujadas, esta tierra de naturaleza pródiga, esta tierra que es un paraíso. Y aquí se aclimata, aquí se asienta desde el año 1930 hasta 1978 que falleció. Saben que la rusa salió huyendo de Rusia porque el padre de ella era zarista y vino a dar aquí, huyendo del socialismo, y la cogió el socialismo. Ella era hija de un asesor del zar de Rusia, Nicolás II. Al triunfar la revolución bolchevique en el 1917, le matan a todos sus familiares, incluso hasta la servidumbre, porque fue un asalto a la casa. Solamente ella y la madre pueden salvarse, porque un colaborador de la revolución lo salva. Esa incorporación de una rusa blanca aristócrata a la sociedad cubana y a la sociedad de Baracoa realmente fue algo también muy peculiar, muy particular y muy significativo. Y en el 1930 viene a vivir a Cuba, a La Habana. Dio concierto en La Habana. Pero en esa época en Cuba había una dictadura de Gerardo Machado y la economía nacionalmente estaba muy mal, pero mal, mal. En este lugar de Cuba, Baracoa, aislada, sin comunicación, solamente el mar, había un comercio directo, Baracoa, Estados Unidos, la venta de la banana, la United Fruit Company. Entonces en Baracoa había mucho dinero, mucho negocio. La banana era oro verde, el valor. Entonces Albert y Mima de La Habana vienen a Baracoa. Ponen negocios de joyería, bar, restaurante, tenería y finca agrícola. Los dos deciden quedarse en Baracoa toda una vida, hasta que la muerte los separe. En 1948 se venden los negocios y se empieza la construcción del Hotel Miramar. Y lo inauguramos en el 1949. Abajo era casa particular, en el medio hotel y arriba bar y restaurante, que era de madera. Este hotel que tengo a mi espalda, Hotel Miramar, como ella le denominó, pero que siempre popularmente, desde que lo inauguró hasta estos tiempos, se le ha conocido como el Hotel de la Rusa. Es un hotel que han estado en él distinguidas personalidades de la cultura internacional y nacional. Y voy a referirme a nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, a la bailarina suprema absoluta Alicia Alonso, al escritor Alejo Carpentier, que por cierto, no vino, estuvo en este hotel comiendo con ella, cenando, pero no se hospedó aquí. Pero sí, por ella, hizo su famosa novela, La Consagración de la Primavera, que el protagónico, o sea, el personaje protagónico femenino, es Vera, y es inspirado en nuestra rusa de Baracoa. Ya sabemos que sale de la Revolución de Octubre, va a Europa, viene a La Habana y luego a Baracoa. Eso hace Vera y eso ha hecho Magdalena Robenskaya. Evidentemente hay una alusión directa de Carpentier a la rusa de Baracoa, Magdalena Robenskaya y Vera, a lo real maravilloso que encuentra esta rusa en el contexto Baracoa.
Aquí hay un monólogo que pone de manifiesto pues, perfectamente cuando ella llega a Baracoa y refiere. Lo último. Ya me lo dijeron. Esto es lo último. Aunque haya sido históricamente la primera población fundada por los españoles en la isla. Pero un último que conviene a mi ánimo en derrota, que me aplaca y serena, porque nada aquí prolonga mi pasado, ni se asocia a imágenes recientes, ni se vincula con mis íntimas cronologías. Nada aquí está fechado. La rusa tiene en Baracoa un escenario ideal para su paz, la paz que ha buscado durante tanto tiempo. Y Carpentier sabe encontrarlo y sabe ofrecerlo a través de su personaje Vera. Es Vera, incuestionablemente, Magdalena Robenskaya. Si yo tuviera que definir a la rusa, la definiría como una persona amable, cariñosa, apacible. Fíjate, si misma era una persona generosa, que yo me casé y no tenía dónde vivir. Y ella me facilitó un cuarto en su casa, en el hotel, y no me cobró absolutamente nada. Es decir, que fue gratis todo el tiempo que participé allí. Es más, que desayunábamos juntas en su vivienda. De esas formas que ella atrajo a la población. Le decían mima cariñosamente en el barrio. Fíjate, si era acogida y respetada, que los hombres en esa época usaban sombrero y cuando ella pasaba levantaban el sombrero como saludo y respetándola. Ella era una artista y como tal se mantenía en su casa, en su hogar, siempre pintada, siempre cuidándose sus manos, sus piernas. Y también era una artesana popular. Hacía de los árboles que recogía en las playas obras de arte. O sea, también trabajaba el papier maché. Era un artista, ¿no? También es artista porque era una mezzosoprano, que ya conocemos que estuvo en los más importantes centros de la canción lírica europea, la de Scala de Milán, París, Benicassim en España. Aún en su casa, tranquila, en su hogar, a cualquier hora del día, te daba la impresión de que estaba en un escenario. Y esa elegancia era objeto de que todo el mundo la admirara, la elogiara como una persona culta, aristócrata. La rusa mantiene su forma aristocrática en sus gestos, en el vestuario, aunque cambia de modo paradigmático su chatka por el sombrero de Yareí. Y cambia aquí, ambientada, pues el té por el típico café cubano. ¿Sabe por qué la rusa vino huyendo de un país comunista y ayuda a un país comunista? Cuando la dictadura de Batista, habían tres cuerpos represivos, la guardia, la policía y un cuerpo represivo. Esta gente de la dictadura de Batista no respetaban a nadie, matar y ofender era igual que nada. Y entonces pues la guardia, la policía, el cuerpo represivo iban al hotel a beber, a comer y si eso fuera poco ofendían y no pagaban. Cada 8 o 10 días miraban al hotel al revés, la cama, los colchones, etc. Y misma se siente ofendida. Baracoa pasó a ser su otra patria, su patria chiquita. Su patria aplatanada, como ella decía. Mima tiene el privilegio de tener comunicación con los rebeldes. Entonces ella empezó a ayudarle con dinero, medicamentos, ropa y otras cosas. Cuando empieza nuestra nueva sociedad, allá en el año 1959, ella indiscutiblemente se abrió de todo corazón y empezó a dar sus cosas de manera espontánea. Participar del proceso del proyecto revolucionario con el triunfo. Participa en la Federación de Mujeres Cubanas, en la Cruz Roja. La rusa se integra perfectamente en nuestra sociedad. Lo más grande que hizo Mima en su transformación ideológica fue que entregó todo, incluso hasta el edificio. Pero Raúl Castro dio una orden que mientras la rusa viviera, viviera en su casa. Y cuando los rebeldes ocupan a Baracoa, en los primeros meses, la dirección política y militar de la revolución estuvo en el hotel y fue la casa de confianza
de los dirigentes nacionales. Y estuve viviendo en el hotel de La Rusa, que La Rusa me dio una habitación ahí y no me la cobró. Fidel Castro estuvo en el hotel 2 veces, Che Guevara 3. Raúl estuvo 5 veces, estuvo en una ocasión 3 o 4 días con nosotros. Raúl no era una persona aquella que había con extremismo de buscarle cosas, no. Él comía lo que nosotros comíamos e incluso hasta nos ayudaba a cocinar. Pero ella adoraba a Raúl, lo adoraba. Y Raúl cuando venía aquí, iba a ir al hotel de La Rusa. En una ocasión, Raúl y el Che le hacen una invitación a ella para que ella fuera a ver el progreso que su país tenía. Pero ella dice, no, muchas gracias. Yo allá lo que tengo es malos recuerdos. Me siento muy bien en mi patria chiquita que es Cuba y en mi baracoa aplatanada, quiere decir adaptada. Ese es el amor y el cariño que ella le tenía a este terruño. Cuando aquí había recibido el cariño, había recibido el afecto, había recibido una acogida en esos años que vive aquí de todo corazón por este pueblo que es la ciudad primada de Cuba. Baracoa es La Rusa y La Rusa es un poco Baracoa. La muerte de La Rusa constituyó un hondo dolor para el pueblo todo de Baracoa. Recuerdo un entierro numerosísimo en que participaron niños, jóvenes, adultos, personas que la conocían y personas que la conocían por haber oído hablar de esta rusa. Todo el pueblo la acompañó hasta su última morada porque ella se ganó ese cariño de este pueblo. Fue un entierro realmente muy popular. O sea, casi todo Baracoa desfiló detrás de su féretro, hasta el cementerio, como es una costumbre nuestra. Y ahí la despedimos, una gran multitud, diciéndole a esa querida rusa, esa rusa que es parte nuestra, esa rusa que es parte de nuestra identidad, esa rusa que es parte de nuestra historia, diciéndole con el corazón, diciéndole con las lágrimas el sentimiento, hasta luego, rusa, a ti te queremos, a ti te amamos y no te olvidaremos jamás. Huyendo de las nieves rojas, llegó a una isla de jardín, sonámbula de pólvoras torrentes, buscando una esperanza de vivir. No quiere ver las gorras bolcheviques, mas guarda en su memoria un polvot. Deja que te coja un oso milla y hasta ese libro grande de Tolstoy. Dama alucinante entre las damas, gesto verde azul de amanecer. Llegaste de otro cielo casi en fuga, extraña de la frente hasta los pies. Cuentan con el pasar de los años, después de la llegada de Fidel, los niños y la gran naturaleza cambiaron su razón y hasta su fe. Ahora busca el sol en la pantalla y añade en su rutina un café.